Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Hoy voy a hacer a Martin McFly. ¿Quién es Martin McFly? ¿Es del de Volver al Futuro? Entonces voy a hacer a Martin y necesitamos color carne. Ah, bueno, todo es estambre angorita. Tú lo puedes tejer con cualquier tipo de estambre. No te preocupes, ahora sí que las instrucciones son las mismas, nada más va a variar un poquito el tamaño dependiendo, ¿cómo se llama? ¿Qué estambre estás tejiendo y qué gancho vas a utilizar? Entonces, el carné lo voy a usar para las manos, la cara. El color café es para su cabello. El color azul es para este azul cielo. Espérenme. Ok. El azul cielo es para algo de la camisa. El color naranja es para el rompevientos. El blanco es para los tenis. El color azul. Si ven, son diferentes tonos. Uno es más fuerte que el otro. Este es para el pantalón de mezclilla y este es para la chamarra de mezclilla. Ajá. Entonces, voy a comenzar. Ah, bueno, voy a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. Voy a utilizar dos botones negros y vamos a hacerle sus audífonos. Pero los audífonos creo que voy a utilizar alambre para que se puedan quitar y poner. Estoy viendo eso. Todavía no es una promesa, pero voy a ver cómo lo resuelvo. Entonces, vamos a comenzar con los bracitos. Voy a comenzar con el bracito y vamos a utilizar el color carne. Vamos a empezar con un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Todas las vueltas. Ay, no les digo que siempre estoy bien, pero ya nomás empiezo el video y empiezo con mi tosedera. Todas las vueltas las empiezo con una cadena y las cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, en la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Disculpen el sonido. Es que es mi pulserita, pero a ver, ahí está. ¿Ok? La de la 3 a la 6, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 8 a la 15 voy a tejer punto por punto, pero a partir de la 8 ya cambié de color. Voy a poner el azul cielo, que es el de la camisa. Por eso no me acordaba. Es que es el color de la camisa. Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 15. Punto por punto. Cada vuelta lleva 9 puntos bajos. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo
y regreso. Ok, ya tengo los dos bracitos, entonces ahora vamos a hacer las piernas. En la pierna vamos a empezar con el tenis y vean, la primera pierna sí la podemos rematar, pero la segunda no. Entonces voy a comenzar con el color blanco, que es el tenis. Voy a hacer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Cada vez que digo lo tejo y regreso es para que tú le pongas pausa al video, sigas la indicación que acabo de dar y luego le des play, ¿ok? Para que no sientas que estoy dando las órdenes muy rápido. Bueno, no son órdenes, ¿no? Las instrucciones. Vean, ya terminé la vuelta 3. Entonces, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto. Pero voy a tomar la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 24 puntos bajos. Los tejo. Y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Pero tomando el punto completo. ¿Ok? Vamos a hacerlo 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vuelta 6 y 7, punto por punto. En la vuelta 8, subo con una cadena y hago 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5. Y 6. Luego hago 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Ahí está. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y 12. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 9 voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y hago una disminución. Lo tejo 3 veces. Ah, bueno, en la vuelta anterior me van a salir 18 puntos. Y en esta me van a salir 15 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución 3 veces y regreso. En la vuelta 10 voy a cambiar el color al color azul más bajo. ¿Ok? Vean. Luego, voy a tejer
punto por punto en cada vuelta. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Y vean, estoy haciendo el pantalón de mezclilla. Voy a tejer de la vuelta 10 a la 18, punto por punto. Y vamos a rematar. La primer piernita la pueden rematar. La segunda no la rematen, porfa. Entonces, las tejo y regresamos, ¿ok? Entonces, cuando terminen, rematan y ya. Y empiezan la segunda pierna y en la segunda no rematen, porfa. Entonces, lo hago y regreso. Ok, ya tengo las dos piernitas. A ver, es 10, 12, 14, 16, 17. Me falta una vuelta. Ok. Te invito a que te suscribas si no estás suscrito. Ojalá te guste mi canal. Y te invito a que me dejes un lindo comentario y una manita arriba. Eso me ayuda mucho para que YouTube me siga recomendando. Porfa. Y si eres nuevo, eres bienvenido a mi casa. Y si ya estás desde hace tiempo, mil gracias por todo tu apoyo. Ok, ya casi terminó la vuelta. Ok, en la vuelta 19 voy a hacer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejen, quito más estambre porque se me atora. Voy a hacer tres cadenas. Dos, tres. Pongo la piernita al lado. Y clavo para alinearlo. Y tejo, ay. Y tejo 15 puntos bajos. ¿Sí? Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Ok. Y en las tres cadenas voy a hacer tres puntos bajos. Un punto bajo por cada cadena. Va 1, 2, 3. Luego voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo, pero son los 10 puntos bajos. Ay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en las tres cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. Espérenme. Ya se me volteó esto. Ahí. Ahí. Dejen los tejo. Ay. Es que no logro ver. Ahí.
Lo tejo y regreso. Ok, ya tejí las tres cadenas, los tres puntos sobre las tres cadenas. Y luego tejo 15 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Luego tejo otros tres puntos bajos sobre las cadenas. Los tres puntos bajos que hice en las cadenas. 2 y 3. Y luego tejo 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Ya quedó la vuelta 20. Ok. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta nos va a dar 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Y regreso, perdónenme, que estaba pensando en los puntos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. La vuelta 21 y 22, punto por punto. Y ya. En la vuelta 23 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. 24 y 25. En la vuelta 26 voy a cambiar el color. Voy a cambiar a color azul porque la camisa es azul. Entonces, la vuelta 26 y 27 voy a tejer punto por punto. 30 puntos bajos, pero en tono azul cielo. ¿Ok? Vean. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. Ahí está. 3 puntos bajos, la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo. ¿Ok? Se me está pasando decir eso. Entonces, de la vuelta 29 a la 31, punto por punto, 24 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. En la vuelta 32, voy a unir los brazos. Voy a tejer 2 puntos bajos, agarro un bracito, lo doblo, y así. Lo uno por 4 puntos bajos. 2. 3. 4. Tejo 8 puntos bajos. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8. Agarro el otro brazo y lo parto a la mitad. Entonces es 1, 2,
Dos, dos, dos. Tres. Y cuatro. ¿Ok? Y luego tejo seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta. En la vuelta 33. A ver, espérenme. Voy a empezar a tejer. Dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 34. Voy a hacer 3 puntos bajos, 2, a ver, 3 y una disminución. Luego, 1 punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2. Un punto bajo, una disminución, tres puntos bajos, uno, dos, ay, espérame, dos, tres puntos bajos y la disminución. Ok. Y me va a dar un total de 13 puntos. ¿Cómo fue? 3 puntos bajos, una disminución. Un punto bajo, dos disminuciones. Un punto bajo, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Y sigo rellenando. Vean. En la vuelta 35. Voy a tejer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, una disminución, 6 puntos bajos, 1. Ahí. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y nos va a dar un total de 12 puntos. Ahí está. Y cierro la vuelta. En la vuelta 36 voy a cambiar el color a color carne y voy a tejer punto por punto. Es el cuello del muñeco. ¿Ok? Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Entonces, lo voy a tejer. Son 24 puntos bajos. Son 12 aumentos. Vean. Tomo la parte de adelante de la cadena. Y va a quedar así. ¿Ok? Lo sigo tejiendo y regreso. Vean. Ay, 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 ay. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, ahí espérenme, un punto bajo, un aumento,
Ay, ¿ahora qué traigo? Yo creo que ya es del cansancio. Lo voy a hacer 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Un punto bajo, un aumento y regreso. En la vuelta 38, no, 39, voy a hacer 5 puntos bajos. A ver, 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo voy a tejer 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. 2, 4, 5 y el aumento. Aquí está. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. 2, 4, 5 y 6. Y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 41 a la 51, vamos a tejer punto por punto. Son 10 vueltas. Las tejo. A ver, espérenme. Ya me conocen, yo las marco porque me pierdo. Entonces, de la vuelta 41 a la 51, punto por punto, 48 puntos bajos en cada vuelta. Subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 52 voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Hago una disminución y este proceso lo repito 6 veces. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la... Ahí una disminución. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos, no, 36 puntos, 36, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, tengo un palito y lo voy a introducir para que sostenga la cabeza. Ok, vamos a rellenar la cabeza. Procurando, espérame, que el palito quede a la mitad del relleno. Ok. Lo termino de rellenar y regreso. Ok. En la vuelta 54 voy a tejer 4 puntos bajos. 1. 2, 3, 4. Y hago una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos. 2, 3, 4. Y la disminución.
¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 56 vamos a hacer dos puntos bajos, una disminución. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la última vuelta vamos a tejer, vuelta 58, 6 disminuciones. Las tejo, rematamos y dejo un poco de estambre para poder coser, ¿ok? Entonces, las tejo y regreso. Dejan un poco de estambre para poder unir el hoyito, ¿eh? Ok, ya quedó. Vean, vamos a ver. 20. 24, casi 24 centímetros de alto. Ok, entonces, después vamos a seguir con la chamarra de mezclilla. Y luego de ahí seguimos a hacer el chalequito, ¿ok? Entonces, por el momento lo dejo aquí. Mañana le continúo. Disculpen, pero es que ando medio cansada, pero vean, ya quedó. Y espero que les esté gustando el tutorial. Ok, voy a comenzar con la chamarra. Y la chamarra la vamos a hacer en este tono de azul más claro, ¿ok? ¿Se acuerdan que dije que lo iba a hacer para variar el tono? Entonces, voy a agarrar y voy a tejer 23 cadenas más una. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ya hice las 23 cadenas más una. Entonces, vamos a necesitar contadores de vuelta. Y entonces, en la segunda, a partir de la segunda cadena, voy a tejer 3 puntos bajos. 2, 3 y un aumento. Y voy a marcar a la mitad del aumento. Aquí. Cierro y entonces tejo otros 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Ahí está. Y marco otra vez en medio del aumento. Luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago un aumento. Y vuelvo a marcar en medio del aumento. Luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y el aumento. Y cierro, y marco en medio del aumento. Luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2,
y 3. ¿Ok? Y ya quedó. En la otra vuelta voy a hacer lo mismo. Volteo el tejido y hago punto por punto hasta llegar a la primera marca. Y donde está la marca es un aumento. Subo el marcador en medio del aumento. Y sigo tejiendo hasta el siguiente aumento, que es donde está la marca. ¿Ok? Aquí. Hago el aumento. Y subo el marcador. Y lo pongo en medio. Y así hago toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la segunda vuelta y entonces vamos a tejer así hasta la vuelta 6. Entonces volteo el tejido y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Entonces de la vuelta 2 a la 6 es lo mismo. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Acuérdense de ir subiendo los marcadores a los aumentos. En la vuelta 7 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago hasta la primera marca. Voy a tejer hasta la primera marca. Ay, espérenme, es que sentí algo. Pero no. Ok. Tejo, tejo, tejo. Y hasta aquí. Quito la marca y me voy hasta la otra marca. Pero vean cómo lo hago. Y tejo. Quito la marca. Y voy a tejer hasta la otra marca. Así. Aquí. Y entonces, quito la marca. Y me voy a la otra marca. Así. No he volteado el tejido para nada. Todo está en el mismo sentido. Entonces, quito el ganchito. Y sigo así, tejiendo hasta la orilla. Y vean, ya quedó. Ahora, giro el estambre, el tejido, y voy a tejer punto por punto de la vuelta 8 a la 14. No hay pierde, miren, el mismo tejido los lleva. No tienen que aumentar, no tienen que hacer nada. Y vean, ya estamos tejiendo debajo de la manga y no hay problema. Entonces, tejo punto por punto. De la vuelta 8, vean cómo quedó. De la vuelta 8 a la 14. Lo tejo y regreso. Ok, vean, ya quedó la chamarra. Bueno, el largo. Entonces, ok. Vamos a hacer esto. Voy a rematar aquí. Remato y vamos a hacer las manguitas. Voy a hacer la orejita
que es una cadena, y la jalo sin soltar las dos puntas de acá, y vean, queda así. Entonces, aquí, clavo en un hoyito de la manga, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y donde haya hoyito, voy a clavar y hago un punto bajo. A ver, llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos bajos y hago un punto deslizado y cierro la vuelta. Y así voy a tejer 5 vueltas, ¿ok? Punto por punto, 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso, ¿ok? Espera, aquí hay un problema. Bueno, ahorita lo... Ah, no, mire, ya. Corto y lo tejo. Y lo tejo en ambos lados, las 5 vueltas, ¿ok? Lo tejo... Ah, pero no rematen, porfa, no rematen esta vuelta. Cuando terminen las 5 vueltas, no rematen. Me falta un detalle, ¿ok? Ok. ¿Qué vamos a hacer en la vuelta 6? Voy a cortar el estambre, pero voy a meterle el azul. El azul cielo. Ok. Y hago esto. Voy a hacer una cadena, espérenme, ahí está, voy a hacer un punto bajo, pero tomando nada más la parte de adelante de la cadena, ok, punto por punto. 12 puntos bajos y tomo la parte de adelante de la cadena. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la otra vuelta, en la segunda vuelta de este color, que es la vuelta 7, voy a tejer punto por punto, pero voy a tomar todo el punto completo. Y ahora sí, termino la manga. Me van a decir, ¿por qué está haciendo esto? Es el adorno de la chamarra. Ven que la trae arremangada. Entonces, así se va a ver como que la trae arremangada. Miren, aquí en el último punto deslizo. Un punto deslizado y ya quedó. Y entonces, ¿cómo queda? Volteamos la parte azul cielo y vean. ¿A poco no se ve hermosa? ¿Sí? Y entonces ya quedó. Y hacemos así la otra manga. La tejo y regreso. Ok, vean, ya quedó la chamarrita de mezclilla. Entonces, y vean cómo se ve. Está remangada como el muñequito. Bueno, como el personaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? El chaleco. Vamos a hacer el chaleco y ese voy a ocupar color como naranja. Y voy a hacer, a ver, espérenme, ahí está. Dejen desenredo y regreso. Ok, ahora el chalequito, ya desenredé. Voy a hacer una cadena de 24 cadenas,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La tejo de 24 cadenas más una. Ok, en la primera vuelta voy a partir del segundo, de la segunda cadena, voy a tejer 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, punto por punto son 24 puntos bajos. Ok, ya la terminé la vuelta y en la segunda vuelta voy a tejer también punto por punto. Subo cada vuelta con una cadena y giro el tejido. Ok, entonces tejo punto por punto, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3, bueno, verán que cambié el color. Mi esposo me convenció que era rojo, entonces lo voy a hacer rojo. Voy a tejer 4 puntos bajos, 3, 4 y 5 cadenas, 3, 4 y 5. Entonces 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo. Y tejo 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hago 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y clavo. Y hago 4 puntos bajos. 3 y 4. ¿Ok? Giro el tejido. Y voy a tejer en la vuelta 3. No, en la vuelta 4, punto por punto. Son 24 puntos bajos. Hago 3, 4 y luego aquí tejo 5 puntos bajos en las cadenas. ¿Ok? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y aquí tejo otra vez punto por punto. Y así lo hago del otro lado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces, ándale, pues no durante toda la vuelta. Entonces tejo 2 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 7, a ver, en la vuelta 6 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento, durante toda la vuelta, lo tejo y regreso, 3 puntos bajos, un aumento, ahí está. De la vuelta 7 a la 14 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Lo tejemos y regreso, punto por punto, no hay pierde. ¿Vean? Ok, miren, ya terminé el chaleco. Vamos bien, entonces, ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El cabellito. Si me dan licencia, mañana lo hago. Estoy un poco cansada, pero va a valer la pena este muñeco, la verdad. Entonces, voy a descansar un ratito y luego sigo con el cabellito. Porque tengo que pensar cómo hacerlo. Necesito que sea como greñudito así raro. Pero déjenlo, pienso. Voy a terminarlo de una vez. El cabellito va a ir en color café.
Ahí dejen, prendo el ventilador. Ok, ya quedó. Ahí es que esto parece un horno. Vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena, ay, voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. ¿Ok? 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 voy a hacer, a ver, espérenme, ay, que ya me hice bolas. En la vuelta 7 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a tejer 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Lo voy a tejer 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 19, no, de la vuelta 9 a la 16 voy a tejer punto por punto. Ok, lo tejo, dejen marco. Y regreso. ¿Ok? Ok. Le hice una vuelta más. Entonces hasta la vuelta 17. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer 3, 4. En la vuelta 18. 4, 5, 6. Y voy a tejer. A partir de la segunda cadena, 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y aquí, en el de al lado, voy a hacer un punto bajo. Y vuelvo otra vez. 3, 4, 5, 6. Y otra vez hago 5 puntos bajos a partir de la segunda cadena.
Voy a hacer como el flequito de Martín. Ok. Y vean, me voy al de al lado y hago un punto bajo. Otra vez, hago 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, 6, 6, 6. Espérenme. 2, 4, 6. Ajá. Y otra vez hago 5 puntos bajos. Es que ven que tiene nada más como 4 pelitos que se paran así. Entonces es lo que estoy haciendo. Y voy a hacer un último. Y vean. Otra vez. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago esto. Después de en la segunda cadena, hago 5 puntos bajos. Bueno, a partir de la segunda cadena, hago los 5 puntos bajos. Ahí está. Y aquí me voy a un punto bajo. Voy a jalar y voy a ver qué tal se ve. Entonces. Miren. Ok. ¿Saben qué? Vamos a meter dos tiritas más para que se vea mejor y regreso. Entonces, hago dos tiritas más y terminamos. Ok, miren. Ya lo pegué con silicón y vean, se ve bonito. Entonces, ahora vamos a pegar los botones, los ojos. Bueno, sí son botones, ¿no? Pero. Y van a quedar entre la vuelta. A ver, espérenme. Déjenme ver otra vez. A ver, es cuello 13. En la vuelta 37. 38, 40, 42, 44, 46. Entre la 46 y la 47. ¿Ok? Ahí, espérenme. Uy. Uy. Es que si lo jalo, se va a hacer un batidillo. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Entonces, lo aprieto. Espero unos 10 segundos. Espero que les esté gustando. Y vamos a hacer también las cejas. ¿Y qué más? Ahí la nariz. Entonces. Vamos a buscar entre nuestros retacitos a ver si consigo estambre para la nariz. Las cejas, yo creo que sí vamos a tener que meter del tono del café que estoy usando. Ah, miren, sí tengo retacito del café. Ok, el café sí tuve. Entonces, agarramos, ensartamos. Hago un nudo. Ya si ustedes quieren hacerle boquita, no hay problema. Y vean. La ceja si es al tanteo. Y me voy al otro lado. Y procuro que sea a la misma altura que la otra. ¿Ok? Y lo mando a otro lado. Ahí está. ¿Pueden hacer bordado los ojitos? Sí.
Que yo no lo sé hacer, sí, también no lo sé hacer. Ok. Ahora, busquemos para la nariz. No, creo que no tengo. Bueno, voy a hacerla en rosita, un rosita leve. Entonces, ensarto, hago el nudo. Y entonces, abarco la mitad de los ojos y hago esto. Paso dos veces de forma horizontal, vean. Y luego de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero todo hacia el mismo lado. Y vean. Voy haciéndolo. Ahí está. Y la última. La última remato, clavo y lo llevo a otro lado. Vean. Ahí está. Y ahora sí creo que ya quedó el Marty McFly. Ok, vean, ya quedó. Quedó como de 20, ¿qué dijimos? 26 o 23. A ver, esto es de 15. Queda más o menos por aquí. 15 y 11 son 26 centímetros de alto, más o menos. Espero que les haya gustado. Voy a hacer al doctor Brown. Y creo que ya quedó. Miren. ¿Sale? Si quieren hacer la patineta y otros accesorios, avísenme en los comentarios y los hacemos. ¿Sale? Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial. Compartan, suscríbanse y regálame una manita arriba. Bye.